A la hora de empapelar una pared, sea solo una parte o toda, tendremos que preparar el soporte, es decir, primero quitar todos los elementos, como en este caso es el zócalo, que nos puedan molestar. También las cajas de enchufe. Entonces, luego podremos recolocar este zócalo o, si queremos o está muy deteriorado, sustituirlo por uno nuevo o más moderno. Es decir, tenemos que hacer ahora todos los trabajos mecánicos, aquellos trabajos en los que quizás podamos dañar la pared, luego la arreglaremos. Bueno, ahí. Vamos a retirarlos y continuamos. Bueno, vamos ahora con los clavitos que quedan aquí y las cajas de enchufes. Cuando trabajéis con electricidad, cortáis el suministro eléctrico, así trabajamos de una manera más segura. Yo ya lo he hecho y ahora quitamos la caja de enchufes. También puede haber en las partes más altas interruptores. Soltamos los cables y les ponemos en la punta cinta aislante. Y si no sois muy aficionados a la electricidad, os recomiendo que en cada trocito de cinta aislante pongáis un número y también en el enchufe, así sabréis la posición exacta de los cables cuando volváis a conectarlos. Por ejemplo, al azul le ponéis el 1, marcáis ahí 1, aquí el 2 y el 3, y así no hay error. Antes de colocar el papel, nos interesa alisar lo máximo posible la pared, es decir, quitar estas protuberancias y rellenar los pequeños agujeros o desperfectos que tenga la pared. Con masa para ello. Así. Y seguimos.